parece que es una acción positiva del Ejecutivo Municipal, toda vez que existen licencias o carnet otorgados antiguamente, que tiene un vencimiento posterior a los vencimientos de las primeras licencias nacionales, con lo cual creemos que esas licencias son apócrifas, con lo cual creemos que es una buena medida y solamente nos parece que este pedido del vederismo obedece a no estar bien en los números de la elección legislativa y necesitan posicionarse. Y buscan, como siempre, al quintelismo o al Ejecutivo Municipal para entrar en este debate. Me parece que es un tema menor, que es una discusión estéril y que tienen que entrar, empezar a discutir con quien les está ganando, que es Julio Martín. Bien, ¿usted cree que están asesorando mal a la gente enviando este mensaje? Una actitud demagógica nada más, pero la gente en su mayoría va a entender cuál es la real posición del municipio y seguramente mañana ya habrá otro tema en la agenda que hará que este tema pase como un tema más de lo que plantea el vederismo. Entonces ustedes dicen que tienen que cambiarse los carnets, ¿verdad? Por supuesto, nos parece que hay que cambiarlos para estar todos de acuerdo a lo que rige en el orden nacional y con la, fundamentalmente con la licencia de conducir, que es el único municipio en toda la provincia que emite licencias de validez nacional.